Hola a todos, muy buenos días, hoy es septiembre 20 de 2023, miércoles, estamos de retorno al, al escenario donde siempre estamos y bueno, les doy la bienvenida, yo por aquí no me ha listado, no ha listado, <laughs> no listado el YouTube para leerle sus preguntas, ya voy a buscarlo, ya lo encontré. Miércoles estamos. Muchas gracias a todos los que están unidos en este momento. Revisen si no están suscritos, por favor, si no se han suscrito al canal. Eh, suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones porque... Estoy, estamos, yo no sé, estoy colgada para llegar a los 200.000 mil suscriptores. Esperen, les digo cuánto nos hace falta para llegar a los 2000 suscriptores. Pienso darle un regalo a los dos al que se suscriba en el, mira, 199.848. mil ochocientos entonces nos hacen falta al suscriptor 200 mil le voy a obsequiar una capacitación doscientos mil menos 199.848. nos hacen falta 152 para los doscientos mil entonces cuánto estar pendiente de ese 200 mil o yo para las para Darle algo. Mm. Voy a abrir por aquí esta otra parte porque es que a veces me se encarga uno de tantas cosas del proyecto y deja uno de mirar otras cosas y se le pasan, se le pasan a uno. Y deja, descuida uno unas cosas por otras. Ay, gracias, están escribiendo por acá. A ver, vamos a abrir en otra ventana. Muy bien. Muy bien. Después de un fin de semana espectacular y regresamos ayer a Bogotá. Eh, yo donde quiera que voy, al paso donde voy, voy viendo, solamente voy viendo oportunidades en todas partes. Por allí, por acá, oportunidades de cómo no solamente para el proyecto, sino oportunidades para para los contadores, para quienes están aquí también en el proyecto. Ya, entonces. Encontré, encontré una oportunidad magnífica para poder interactuar con, to con todos ustedes y ya les estaré comentando. Se me ocurre crear unos retiros contables, digamos lo que retiros, de cierta manera, ¿no? No, es totalmente retiro porque. Se trata de, se me ocurre a mí que como muchos no se pueden, a veces hay quienes no se pueden enfocar en su carrera porque no, 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 no saben cómo hacerlo, no saben cómo, cómo iniciar, cómo seguir, cómo. Entonces, se me ocurre a mí que podríamos crear un, un encuentro, ¿no? no retiro, un encuentro contable en donde estemos dos días o tres días juntos y desde la mañana estemos enfocados en nuestra carrera eh, trabajar varias áreas de nosotros que son las áreas del pensamiento eh, las áreas de la competencia de la competencia eh, muchas áreas que se requieren para poder llevar a cabo una carrera exitosa no es solamente el ser eh, no solamente el ser competente nos lleva no hay un método que hay que continuar y hay que seguir entonces voy, les dejo esa propuesta abierta para quienes estén les llame la atención que estén en Bogotá o que quieran viajar eh, se ofrecerá hospedaje y alimentación más la capacitación y el entrenamiento es una les voy a estar haciendo una historia en TikTok mmm, para que revisen eh, aunque yo no hice video de adentro de las instalaciones, solamente hice por fuerita. Tengo que volver y hacer este el video completo, hacer la, la digamos lo que la campaña completa. Bueno, eso era todo. Eh, no es más por ahora. Sigamos, arranquemos con nuestra preguntadera. Buenos días a todos. Eh, Esther está por aquí. No los nombro porque se me va a la mañana. Eh, un contribuyente que tiene consignaciones por 70 millones facturas de compra por 94 ejerce dos actividades comerciales su seguridad social la paga sobre el salario mínimo Cómo podría validar dichos movimientos este validarlos En qué sentido validarlos es que que ya tiene ya cumple requisitos para declarar Así que tiene que declarar el tema de los 70 millones, el de los 70 millones de las consignaciones, pues no, eso es un requisito para declarar las facturas de compra por 94, pues son, digámoslo, como que el, el costo de la actividad del, de su cliente. Es decir, que si tuvo un costo de 94, sus ingresos superaron los 100 millones, mucho más. Entonces, esas dos actividades lléveselas a la a las rentas no laborales y paga seguridad sobre el mínimo. Eso sí, adviértale que lo pueden estar, de la UGPP lo pueden estar llamando. Pudiera que sí, pudiera que no. Yo creo que tienen mucho trabajo, no están así como muy movidos enviando requerimientos. ¿Una indemnización del Estado por daños y perjuicios es renta no laboral? Sí por daños y perjuicios. Habría que mirar cuáles fueron los daños, qué le dañó al, qué, qué daño fue el que le ocasionó, porque se trata de de una de, de esas devoluciones, se trata que, que le reparen un patrimonio por otro. Entonces, eh, pero es renta no laboral. A, a en el momento eh, no hay parte exenta. Si ya coloqué deudas y patrimonio bruto y me dio el patrimonio líquido negativo y por eso el formulario Dian automáticamente puso cero. Debo corregir. No, eso es cero. Sí, cero, cero. No, no, no. No hay que diligenciar nada ahí. No tiene patrimonio y a ellos no les interesan las deudas. Consultar qué tan procedente es no calcular la sanción. Mm. Si al contribuyente le llega mensaje de incumplimiento, es, es que X contadores no lo están liquidando y es procedente. Jamás, jamás es procedente. Si, si no cumplieron, si no presentaron la declaración y los deja pasar, no lo hagan porque los van a llamar y es mejor que no los llamen. Paguen la sanción de incumplimiento, de, de no haber declarado, paguen. Si se pasó la fecha, no. Y es raro porque el sistema no, no deja pasar, no deja pasar. Un contribuyente compra una casa, pero no fue por recursos propios, sus hijos le hicieron ese regalo. Eso lo calificaría como ganancia ocasional y qué deducciones le pueden hacer. Bueno, la pregunta es... Eh, ¿Me puedes guiar en dónde encuentro la forma de liquidar el impuesto a pagar por esa ganancia? No, acuérdense que la ganancia ocasional se da por la venta, se da por la venta de un activo eh, que tenga más de dos años, por las loterías y por las herencias. Entonces, ninguno, si fue un regalo, no. El regalo... Eh, si, ella, si esa persona compró la casa, es la primera vez que declara, podría eh, esos ingresos llevar, llevarle, eh, declararle esos ingresos y que le queden convertidos en patrimonio. Pensaría que es la primera vez, pero no, coménteme ahí si es la primera vez. Si le regalaran la casa, sí habría una parte exenta. Si le regalaron la plata, no. No, para ella va a ser un ingreso. Entonces, lléveselo al ingreso. No me está diciendo de cuánto es el valor. ¿Cómo hago para bajar el patrimonio de una persona natural si él anteriormente tenía una empresa pequeña y no le dio resultado? Tiene que preguntarle qué hizo con ese patrimonio. Y si, ¿qué hizo con el patrimonio? Y actualizarle el patrimonio a, a diciembre 31 de 2022. Desde Medellín, desde no sé qué me están escribiendo. Si se declara este año con sanción, porque no sabía que tenía que declarar y fue extemporánea el otro año, se cambia en el RU la responsabilidad 05, si tiene la, la, esa responsabilidad, se le cambia. Ya, y, y ya. Pero no. Si es extemporánea, hay que pagar. Uy. Cayeron como que muchas extemporáneas este año. Estoy viendo. Un contribuyente independiente prestamista no paga seguridad social. Se podría tomar el 25% de los ingresos laborales. Sí. Es eso. El tema de la seguridad social es un tema de cuentas de tu contribuyente con. La UGPP, pero sí, hay que, sí se los puede tomar. Una persona natural que recibe donaciones del exterior, pero realmente son ingresos para terceros, ¿cuál es la mejor forma para reportar en renta esa información? Habría que mirar, no son, bueno, no lo llame donaciones, le mandan plata y esa plata es para entregársela a alguien más, entonces no son los ingresos de esa persona. Los ingresos ese dinero son ingresos de otra persona a la que ella le recibe y le entrega entonces qué le tiene que declarar la situación de esa de ese cliente la situación de ese cliente no me está diciendo cuánto es porque a veces el valor son muy altos los valores les toca tener mucho cuidado con esas platas que se reciben las cesantías que son consignadas al fondo ¿Se consideran renta exenta? Sí, hasta cierta parte, no todas. El salario promedio de los últimos seis meses es de 5,4 millones. ¿Ya las cesantías consignadas en el fondo son renta exenta? No, las consignadas en el fondo van a las la rentas de trabajo. Las que se consignan en el fondo, pero solamente vas a consigna vas a llevar al ingreso las cesantías que le consignaron en 2022, que correspondían a 2021. Uy, mira, esto se llenó acá, esto está terrible. ¡Oh, señor mío, amanecieron trabajando. Me alegra porque si están haciendo todas las preguntadera, quiere decir que son muchas las declaraciones que tienen por ahí si un cliente un saludo para Rosita Jiménez me fiel seguidora siempre está por acá juiciosa si un cliente se le venció la declaración hace ocho días no tiene impuesto a cargo solo debe pagar la sanción sí no cobran intereses por la sanción solamente que tienen paguen la sanción eh, paguen la sanción antes de que se acabe paguen o sea presenten paguen y antes de que se acabe el mes y salgan de eso y duerman tranquilos los subsidios de desvivienda van en la renta no laboral. Un asalariado debe presentar declaración de, de 2021 en salarios más o menos 37 millones de ingresos brutos, pero tiene 280 millones para comprar el otro año un apartamento de contado, ya que presta dinero. Un asalariado pues debe presentar debe la parte de salarial lleve la rentas de trabajo en salarios 37, pero tiene 280 millones para comprar el otro año un apartamento, al patrimonio. Esa es una plata que tiene, no sé si la tiene prestada o la tiene en el banco, pero entonces ya es su patrimonio. Una persona tiene fecha de presentación en estos días y no ha podido tener contacto con una empresa que le reportó un pago por 250 mil, por, por pago por servicio de 250 250 mil o 250 millones. ¿Qué puede hacer? Lo incluyo en la declaración. Si son 250 mil, métale eso como ingreso. Si son 250 millones, ya cambia el asunto porque va a tener que pagar una, una plata grande. Bueno, pienso que es 250 mil. No, eh, reporten ese ingreso y no molesten más. Pierden energía, pierden de todo. Algo o de pronto si era cierto, le pagaron y no supo a quién le pagó o quién lo iba a reportar. 250 mil, no, incluyan los, los ingresos. Y ya, si son 250 millones, ahí sí, ahí sí está grave el asunto. Si una persona saca dinero de un banco y consigna anequio, David Plata, ese dinero, ¿cómo se puede declarar si hace parte de su mismo salario? No, nada. Eso lo único que hizo fue darle requisito para que, para que declarara, pero no hay que, declare solamente su situación, solamente declare su situación. Permítame, en un momento voy por un saco que está haciendo mucho frío. El saco estaba aquí cuando uno busca un esfero y el esfero lo tiene uno aquí en la oreja. Me pasó lo mismo. Está haciendo mucho frío en Bogotá hoy. Bueno. Eh, propuesta, magnífica propuesta, profesora. Ah, ah listo, Joana. Dice, ah, debe ser lo del, lo del retiro. Sí, solo caben 12, 12, 12, doce personas. Podemos reunir no, 12 personas cómodas? Va a ser chévere. Eh, le pedí a la persona encargada, la dueña del, del, de, la, de la parcela de la finca, que me cotizara. Comida, traslado. Traslado desde Bogotá. Regreso a Bogotá. Comida y hospedada. Que me cotice y a partir de ahí cotizamos el resto. Un contribuyente vendió un predio. Por la retención de la venta. Un profesor a un contribuyente vendió un predio por la retención de la venta. Me dio un impuesto a favor. Chévere. A esa persona debo hacer el 25% de anticipo de ser la primera que sale con valor a pagar. a esta persona debo hacer el 25% de anticipo de ser la primera que sale con valor a pagar. Es que mire, es independiente el saldo a favor de la del anticipo. Los anticipos dependen del renglón 127 y 130. Entonces, revise cómo va la declaración de esa persona este año. Y ese anticipo que va a dar lo puede descontar de ese impuesto a favor. No me dice cuánto es el. Nelsi, dime cuánto es el, el impuesto a favor. Entonces, si el impuesto a favor eh, da, para que lo mande todo al anticipo y lo deja de una vez ahí. Florestela, qué chévere lo del, lo del retiro. Es increíble. Es una, yo llegué. Yo no hice retiro. Hice un autorretiro porque sí se la pasa un encerrado a veces, pero si ustedes van a llegar como yo llegué hoy, es una cosa muy chévere. Se siente bien, la verdad. Se siente bien tomarse unos de espacios. Aunque yo fui a trabajar, yo trabajé también, trabajé todo el fin de semana, sábado y domingo porque estoy haciendo el máster pero se siente una cosa espectacular ustedes saben, ustedes no se imaginan que llega uno como impulsado para continuar. Si una persona le reportan una cuenta por cobrar por una compraventa de un lote que fue hecha en 2022, pero se realiza una sesión de promesa compraventa en 2023, no pues siempre tienen que eh, una cuenta por cobrar debe ser, debe ser porque dio un anticipo o debe ser porque la pisó, ¿ya? Claro, a través de la promesa de compraventa. Recuerden que la única forma en que usted lleve un inmueble a la, al patrimonio es que sea la única forma que usted lleve un inmueble al patrimonio es que esté en escritura pública. De resto, mientras se arregla, mientras se no legaliza todo, ¿no? no es que sea ilegal, pero mientras ocurre la venta a través de escritura, siempre tiene que llevar eso como una cuenta por cobrar. Se puede descontar un saldo a favor del año 2020 y me lo puedo tomar en 2022, no, porque se ve que se olvidaron de colocarlo en 2021. ¿De cuánto es el valor? De pronto puedan corregir la declaración de cuánto es que depende el billete porque si el billete es muy representativo entonces podrían corregir la de 2021, pero si no 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 lo pueden no lo pueden arrastrar ya. Una persona natural no presentó la declaración en agosto 23, no hay impuesto a cargo, debe pagar solo sanción. Esto ya me la habían repetido, no me repitan las preguntas, yo todas las contesto, pero no me las repitan, por favor, ya la había contestado. Es un gusto escucharla. Vivo feliz en esta profesión, María Carolina, a pesar de que amanecí muy cansada, porque llega uno muy cansado. Este, amo, amo esta carrera y aquí estoy. Gracias, señorita Jessica, que está por acá. Mi pupila, una de mis pupilas lindas, que amo mucho. Por pago de honorario, ¿me puedo descontar seguridad social? Claro, si pago seguridad social, esa, esa sí o sí se la tiene usted que descontar. Una persona debía presentar la declaración el 14 de septiembre, hoy la va a presentar. ¿Cuánto tiempo tiene que pagar la sanción después de presentar la declaración? Pues es que ahí le queda la deuda. Traten de pagarlo más rápido. No hay plazo. O sea, yo no he leído que tiene dos, tres meses. No. Lo, lo maluco que les va a quedar es que la deuda y la DIAN, la DIAN, el Estado, Ministerio de Hacienda, lo que sea, cuando necesitan plata, adivinen a qué le echan mano primero a las cuentas por cobrar, o sea, a sus cuentas por pagar con la DIAN. Entonces, reúnan ese billete y páguenlo pronto y el año entrante pag, este presenten en la declaración a tiempo. Lo que paga por la elaboración, profe, entonces lo que paga por la elaboración de declaración de renta, ese valor se lleva en costos y gastos procedentes en un independiente, ¿sí? Claro que sí, ahí se lleva, claro que sí. Los Paula Patiño, los subsidios de vivienda, pero es que Paula, venga, les digo, como vamos a estar en este? Paula Patiño, profe, los subsidios de vivienda, ¿en qué cédula van? Ya le contesté. No me repitan la pregunta, no me repitan. Profe, cuando llega un requerimiento, FFP, pero es por un contribuyente, pero tienen patrimonio en Colombia, ¿qué pasó? Hay que seguir. Eh, hay que mirar eh, ese requerimiento, si es ordinario, si es especial, qué tipo de requerimiento. Hay que revisar el requerimiento. Tengo un curso de procedimiento tributario, si lo quieres tomar, está grabado. O no sabría yo explicarte porque el dato que me das es muy, muy general. Cómo se manejan los rubros de pensión voluntaria que se retiraron sin cumplir los requisitos. Esos tuvieron que haberle hecho una retención en la fuente. Tienen que regresar a las rentas de trabajo como ingresos gravables. Lo que el independiente paga al ayudante en un bono, profe, lo que el independiente paga al ayudante en un bono efectivo en cumpleaños y en diciembre le da regalo al ayudante. Esto se lleva como deducción o no. Esto forma parte de sus costos y gastos, sí, lo puede, de, 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 lo puede deducir, porque son costos, costos que se generan por a realizar la actividad. Tengo un contribuyente de China que trabaja en Colombia y el año 2022 es residente fiscal, cómo reportar los ingresos de fuente nacional y de fuente extranjera. Hay que revisarle todo, revisa si con China tenemos tratado de 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 doble tributación para que si paga impuestos allá los descuente acá y si y si paga impuestos aquí los descuenta allá. Revisa esa parte, pero acá si es residente tiene que declarar todo lo de aquí, lo de allá, todo, todo todo. Si sí, es la primera vez, pero en cuál cédula debo clasificar? Los hijos le regalaron en las rentas no laborales. Y con ello fue que compró la casa por ese mismo la valor, quedó a nombre de ella, rentas no laborales. Por 70 millones va a pagar, bueno, con 70 millones va, va a pagar algo de impuesto, pero deja su platica ya, digamos lo que ¿Legalizada? No, legalizada no. Deja su plática, o sea, hace las cosas correctamente. Un contribuyente policía devenga su salario, pero se le incluyen otros pagos. En el anexo del certificado de ingresos dice que no son grabados. ¿A qué casilla se lleva esos otros pagos? Ah, eso es fácil. Llevas todas rentas de trabajo, todo, y en rentas exentas le des cuentas la parte que dice que son no grabados. Porque sucede que para el tema de los policías eh, solamente es grabado el básico, el salario básico. Una persona natural que le han colocado a su nombre vehículo y apartamento, independientemente de las circunstancias de cómo tuvo... El hecho de estar a nombre del contribuyente debe declarar, claro, claro, y además, si le, si le colocaron su apartamento y su vehículo, esos son ingresos para la persona, claro, porque le van a decir, usted de dónde sacó esos, usted de dónde sacó ese, eso, de un ingreso, de algún lado tuvo que haber llegado un ingreso, ya que se lo regalen o ya sea que lo trabaje. Si una persona inicia a declarar este año, y hoy le saqué el rut. cuánto se demora la página para aparecer la exógena. Uy, la verdad, ese dato no lo sé. Sí se demora unos días. No sé si alguien de los que esté aquí conectado tenga ese dato y me colabore con Xiomara para entregarles esa información. Sí me han hecho esa pregunta seguido, pero no sé decirles. Sé que se demora. Sé que se demora. Habría que mirar, eh, ten lista todo el borrador de la declaración, téngalo listo todo, no dependa de la exógena, no deponga depender, téngalo listo, ojo ahí, tenga listo todo, ustedes saben que eh, los datos definitivos de una declaración los tiene el contribuyente, ¿ya? téngalos listos, tenga listo el borrador. Si no se le ha vencido, pues espérese hasta el último día a ver. Y estar mirando todos los días. Si ya el día de vencerse la declaración no llega esa información para que la puedas comparar, hay que declarar y ya luego revise por si de pronto haya que corregir algo, pero no dependan de la exógena, por favor. La exógena ayuda, pero no es el dato definitivo. No es el dato porque he visto a más de uno, por lo menos unos nueve que declara por lo que aparece en la exógena. Y luego, al cabo de los años lo requieren porque omitió ingresos y es que cuando tomó la información de la exógena había alguna empresa este demorada que no había presentado y pum, le llegan ahí la información, entonces no se arriesguen. No se confíen. Los datos definitivos los tiene su cliente. Mi cliente tiene pasivos por 37 millones y patrimonios por 12. No pasa nada si lo reporto así. No, si la deuda es mayor al patrimonio, eh, en ese renglón no le deja colocar nada. No le va a dejar colocar nada. Todo va en ceros. Una persona natural que declaró hasta el 2012 por la venta de pollo crudo dejó su negocio y no volvió a declarar. La DIAN envió mensaje, debe declarar solo 2022. Sí, sí. O sea, ¿cuál es? Qué, ¿Qué es lo que por qué tiene que declarar? Por reunir los requisitos que ya hemos expuesto acá, los cinco requisitos. Ya si lo reúne, pues tienes que mirarle 2021, 20, todos los años anteriores a ver si reunía los requisitos. Si no lo reunía, pues no. Solamente los de 2022, según acá me comenta. Si la persona natural vendió un vehículo que tenía un año, que le costó 46 millones y lo vendió en 44, ¿lo reporto igual así o, o no haya generado ninguna ganancia? Generalmente los carros no generan ganancia, la venta de los autos. Más bien pregúntele qué hizo, los, qué hizo con los 44 millones, porque ahí vas a tener que quitar del patrimonio el vehículo y colocar eh, el reemplazo. ¿Qué hizo con los 44 millones? Ay, hoy se me olvidó conectarme por TikTok. <laughs> Venía distraída. Eh, complemento la claudia ay, por favor por favor claudia dice complemento la pregunta por daños y perjuicio moral ah, ya. la persona estuvo detenida injustamente y al salir la indemnizaron a la persona y su familia esta este detalle si no no sabría decirte porque eso se le convirtió en patrimonio para él la indemnización. Esa no me la sé, Claudia. No sabría decirte esa parte. Lo hago desde mi conocimiento escaso. Eh, la persona estuvo detenida. Prácticamente le dieron la indemnización, que fue el ingreso que pudo él haber adquirido si no lo hubiera estado. Entonces, es muy probable que sí sea un ingreso, pero no sé el, el, el tema si es exento. A esa no me la sé. No me comprometo con esa respuesta. Para el soporte de un préstamo en efectivo de 20 millones, no sé si son 20 millones o 20 mil, bueno, yo entiendo 20 mil millones. Para el soporte de un préstamo en efectivo de 20 mil millones que le prestó el padre al cliente, él debe hacer un documento que soporte eso, pero el cliente no querer 20 mil millones. Yo creo que con 20 mil millones tuvieron que haber dejado buen soporte. Todos los préstamos, todos los pasivos que nosotros vamos a declarar deben estar soportados por un documento de fecha cierta, firmados por las partes. El documento tiene que estar registrado en notaría. Bajando aquí, el documento tiene que estar registrado en notaría. Esa es, esa es el requisito. Pero no sé, acláreme aquí, es que me dejan todo volando, entonces se me dificulta estarles haciendo el seguimiento qué qué les digo yo que me ayuden eh, por ejemplo si Daniel acá me escribió algo ay se me corrió la la cámara espera ya ahora sí qué quedó la cámara para el techo qué les recomiendo yo me, copiarme lo que escribieron arriba y escribir complemento. Porque no es que me pierdo, me escriben primero una cosa, luego un montón, escriben y luego otra vez, yo pierdo el hilo. Cuando yo respondo una pregunta, me olvido de la pregunta y sigo con la siguiente: Los impuestos que se pagan por venta de vehículos los puedo tomar como un descuento. No, solamente si el vehículo está, si es un vehículo productivo que le deja ingresos al cliente, va a poder descontar los impuestos, si no, no. Tengo un cliente que recibe dinero del exterior, manutención que envían para un familiar. Para él no es un ingreso. ¿Cómo debería declararlo? Ah, no, si no es un ingreso, no, porque eso es para... Le mandan plata a un mayor de edad para que le dé a los pelados. No, no, no. Eso solamente es, declare la situación financiera y, y fiscal de tu cliente. Si eso no es ingreso para él, no. ¿Qué hago con una clienta? Tenía que declarar en el año 2021, pero no lo hizo y ya la Dian en le envió comunicado que tenía que declarar 2021. Uy, se le va a ir bien, bien. Hágale la declaración, paga la sanción y si salió saldo a pagar, va, vienen unos intereses fuertes: 250 mil. Ah, Lady, 200. No, eso, declare eso. Si ¿Sí ve que 250 mil lo leí, lo leí, lo, <laughs> lo leí por allá empezando y mira, aquí me aclara. Entonces se me va la paloma. Profe, pero iniciar a declarar 280 millones de patrimonio no genera renta por comparación patrimonial. Si es la primera vez que él está declarando, el de los 280 millones, porque si aparece de de momento, si es la primera declaración declare los declare el patrimonio, declare todo su situación, ¿ya? Na, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? De pronto sí por el tema de la comparación patrimonial. Este pregúntele en dónde tienen dinero, qué hace si lo tienen cuentas por cobrar y revise cuáles cuentas por cobrar tienen documentos. No, si le, si le piden declarar, declare su situación fiscal, ya. Declárela, porque, este, porque ese es el requisito. Eh, puede ser que, póngale cuidado, puede ser que eh, ninguno de los años anteriores no haya llenado requisitos y él tenía ahorros, porque eso fue lo que le pasó él los 280 millones no los recibió del último año, sino él tuvo que haber hecho ahorro durante varios años y sucede que ya para 2022 ya le re, ya reúne requisitos por alguno de los motivos, porque por el banco, por los ingresos, etcétera, no, declárele, empiecen a declarar y ya. Si se presenta la declaración después del mes. Si sale saldo a pagar, de los intereses le corren desde el primer día, mes o fracción. Y, y la sanción sí le va. Recuerden que la sanción mínima son, son 424 mil la mínima. Las Daniela que la confundí, las cesantías consignadas al fondo que estén en certificado van a patrimonio, sí, y las que aparecen en el soporte de ingresos y retenciones van, van en el ingreso, sí, que es que fueron las consignadas en dos mil veintidós que correspondían a dos mil veintiuno. Una persona natural prestó la cuenta de ahorros y con el salario mínimo que se ganaba más el dinero de la suegra que le consignó 57 millones en consignación, ¿debe declarar solo los ingresos de él? Claro, claro que sí. Sí, pero recuerden que todos esos movimientos que tuvieron en el banco susténtenlos. Tengan en sus papeles de trabajo el sustento. Ojo, porque puede ser, me cuentan que está pasando, que, que los pueden llamar a preguntarles por las consignaciones, o sea, puede pasar. Escuché ya el rumor, entonces tienen que sustentar que lo que consignó, que lo que no movió, no correspondía al ingreso. Una pregunta. A mi hermano se le venció la declaración y voy a hacérsela. ¿Él es comerciante? Entonces va a la cédula general. No, si es comerciante, a rentas no laborales. Y, dice, y le puede deducir todos los costos asociados y los gastos a, a, esa, a esa actividad comercial que él desarrolla. Si en la exógena aparece que tiene una cuenta por cobrar y eso, no fue así que se hace verifiquen o sea mmm. revisen bien ellos a veces no se acuerdan de lo que les pasa Beatriz dice que quiere un lugar natural totalmente natural sígame en tiktok el samara contable tiktok y les voy a pasar yo, acá, yo sí grabé una grabé entrando Grabé, uy, grabé desde que, desde que salimos del pueblo eh, y grabé todo, todo el camino y entrando a la, a la parcela, a la finca. Todo eso. Esperen un momentito, ahora más adelante lo paso, estén pendientes, pero es totalmente natural. Es un campo, mejor dicho, es una cosa. Ustedes se despiertan con el ruido de los pajaritos. ¿Cómo calculo el costo de ventas? El costo de ventas lo tiene que saber el comerciante, el, el cliente. Él es el que debe saber qué invirtió, eh, <coughs> qué, qué tuvo que comprar, qué tuvo que invertir para hacer la, las ventas que hizo. Ese dato lo tiene el cliente. Muchas gracias, Monumental SAS, por esta contribución que nos dio. ¡Ah, qué lindo! Gracias. Yo no acostumbro a recibirla, pero me... chévere. Muchas gracias. Me comeré un capuchino, me tomaré hoy un capuchino brindando por Mon Monumental. Muchas gracias. ¡Qué bella! Tienes un super sticker. ¡Ay, qué chévere! Tengo familiar, tiene, tengo familiar, tiene dos vehículos y un inmueble. Es pensionada sobre el salario mínimo, nunca ha declarado renta. Fácil. Fácil esa declaración. Declaras el patrimonio y, eh, y declara la pensión y toda la pensión es exenta. ¿Qué recomendaciones se le pueden dar a un asalariado independiente para que no le salga? un impuesto tan alto, ay señor mío, ¿qué recomendaciones para que no le salga tan alto, que no trabaje y no genere ingresos, no le no va a salir cero a pagar? Oigan, hay que ese esa es una de las esa es una de los chips que yo quiero cambiar, ese es uno de los chips que quiero cambiar y que a mí me costó mucho trabajo cambiar. Es esa mentalidad de no pago de impuestos. Y cuando yo me quité esa mentalidad, mi vida fluyó, tanto económicamente, en todo sentido. Cuando yo, cuando yo descubrí, menos mal que me dan papaya para que les empiece a, a lavar la mente, nosotros los generalmente, el ser humano, la mayoría tenemos un bloqueo con el tema de los impuestos. Entonces, mentalmente, eh, empiezan a, a paniquearse por el tema del pago de impuestos. Cuando yo llego y descubro esta parte de los impuestos, y yo digo, ¿yo por qué no pago impuestos? Yo, Elsa, ¿yo por qué no pago impuestos? Entonces, ah, porque mis ingresos o mi patrimonio no son lo suficientemente altos para pagarlos. ¿Ya? Entonces, cuando yo empiezo a hacer esa analogía, no, yo empiezo a desear que mis ingresos suban y no importa que tenga que pagar impuestos. Y ahí la vida a uno le empieza a cambiar ese chip. ¿Ya? Quítense de la mente, señores contadores, que quítense de la mente. Estarse tomando como, como propia el tema, el chip que tiene el contribuyente con respecto al pago. Tomen como propio los ingresos del cliente. He dicho en otras palabras, apropíense de las cifras de su cliente. ¿Pero para qué? Para que sueñen con ellas ustedes. Tienen un cliente que tiene 400 millones de ingresos. ¿Usted no le da envidia de la buena y decir, yo quiero ganar lo mismo, yo quiero que sean los ingresos de mi cliente, yo quiero ganar lo mismo, ¿ya? Es decir, cambiar ese chip, eso es lo que yo quiero cambiar en los retiros. Eso es lo que yo quiero cambiar. A mí me costó años, más de 40 años, cambiar ese chip. Hoy en día, ¿cómo les sugiero yo a ustedes pensar, ¿ya? Entre más impuesto pague alto es porque sus ingresos están aumentando. Demos gracias a Dios que estamos en un país que puede uno trabajar y ganar lo que quiera ganar. Que hay que pagar el impuesto, que, 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 que el límite, el 40, todo eso, pues sí, hágalo, pero trabaje y gane. Genere riqueza, genere ingresos, de todo. Ya mire, todos estamos, los que estamos aquí hoy, Estamos luchando, estamos luchando chévere para generar más ingresos. Nadie nos está impidiendo. Tenemos el, el internet, nadie nos lo quita, todo. Entonces, ojo con, esos, con eso que le están diciendo ustedes a Dios, al Todopoderoso, al Universo, al Creador, en lo que ustedes crean. Entonces, ojo con eso. Me encontré hoy, bueno, me encontré qué día estuve un, un encuentro con me recomendaron un cliente, un futuro cliente. Me lo recomendaron y él tiene una mente totalmente abierta al mundo y a la riqueza. Clientes que generan mensualmente más de 200 mil dólares de ingresos. Y él dice, yo no quiero, yo quiero, yo, yo quiero pagar lo que sea necesario pagar, pero yo quiero trabajar y hacer mi trabajo. Por eso nos contrata. ¿Sí? Nos contrata. A mí me lleva una alumna de acá, del proyecto que vino y pagó mi curso. Y voy precisamente a tomarlo, porque esos son los, esos son los clientes que cualquiera persona quiere. ¿Ya? Clientes totalmente despejados en la mente. Un cliente que le dice a usted, ayúdeme a bajar el impuesto, salgan de eso. Salgan de eso. Que sabemos hacerlo, sí, sabemos hacerlo que lo va a hacer no, yo no lo hago por temas de energía, por temas de eso es robo. Eso es robo, ¿ya? Lo que es y ya. Entonces, quítense eso de la cabeza. Cuando se quiten eso de la cabeza, su vida económica va a fluir creando. Les cuento mi historia. Yo vivo de historias en historias, pero es que si mi historia le sirve a usted, cuando yo empiezo en 2000 yo empecé el proyecto en 2012, 2013 y 2014 yo grabé muchísimo. No es que no mame ahora, todavía. Lo que pasa es que la mente de antes no es la misma de ahora. Ahora tengo el enfoque en otro lado. Pero en el, yo grababa, yo adoraba amar esto, a, amaba grabar. Y este, ¿qué era lo que yo hacía? Yo soñaba con. Yo soñaba con pasármela grabando y soñaba, soñaba con declarar renta. Y yo ese año, no me acuerdo cuántos eran mis ingresos, eran como. Habiendo dejado el empleo, mis ingresos eran como de millón quinientos, empezando 2015 o 2014, no me acuerdo, era algo así. Y yo empecé a declarar, yo no sé si todavía tengo por aquí la declaración, no me acuerdo cuánto declaré, yo no, no reunía yo topes para declarar, pero yo sí monté todas mis energías en que, en que, que, en que tenía que tener los, re, los requisitos para declarar. Vean, ya, ya esa historia, sí, ya se me quedó. 2015. Aquí tengo mis declaraciones 2015. Muestra, a ver, pero no descargué la declaración. Miremos 2016. Soportes, anexo, declaración. Vamos a ver si es esta. La de 2016. Ya ni me acuerdo cuánto fue. No, esta no es. Esta no es. Yo creo que está la de 2015, porque de 2015 a 2016 yo tuve una subida tremenda. Yo empecé a declarar, pero no pagaba. Saldo a pagar dos mil. Es decir. Pero tengo que buscar la de 2000, que fue la primera que yo presenté, la de 2015, ¿ya? Con un patrimonio de 7 millones. Los ingresos aquí se aumentaron porque fue, creo que, cuando empecé a vender los talleres de entrenamiento para el trabajo contable. Y. Pero el, el año anterior, mis ingresos, no sé, como 12, 15 millones al año y por haber hecho solo eso, por haber hecho solo eso, la disparada que me pegué para el siguiente año, no pagué el 2016. ¿Cuál era la siguiente pensamiento? Quiero pagar más. Y ahí voy. Y ahí voy y ahí voy. Pagando, sí, se paga. Pero ¿en dónde está en dónde está la mente? La mente en dónde está? La mente está en siempre avanzar y avanzar y avanzar. Entonces, 2021. No, es que ni para qué les cuento cuánto pagué 2021. Bastante. Entonces, de impuesto bastante. Porque ustedes ya han visto funcionar el proyecto. Entonces, eso les cuento. Gracias a Bogotá con Contabilidad. Por, porque cada vez que escriben me, me, me hace. En picar la lengua para, para hablarles y yo sé que cada cosa que yo les hablo en algunos eh, cumple X función así que si usted todavía no se le ha vencido la declaración todavía no se le ha vencido declare renta así no le toque declarar y, y concentre sus energías en que cada vez que avance y avance y avance usted va a Avanzar en su declaración. ¿Listo? Ahora quiero declarar. ¿Cuál es la meta ahora? Ahora, declarar por patrimonio, declarar, pero lo de patrimonio sí se va a demorar un, poco, un poquito, pero sí quiero avanzar y avanzar. Entonces, ojo con eso. Quiera eh, Rocío, escrituras, escrituras. Me escribió escrituras, pero yo no sé de qué me escribió escrituras. Sería bueno que me copiaran nuevamente lo de arriba más el complemento de lo que me van a decir. En lo que me escriben. Ustedes escriben y yo les contesto por allá como a los 20 minutos. Los pagos realizados para una separación de vivienda cómo se deben declarar? Ah, chévere, como un patrimonio, como un derecho por cobrar. ¿Sí? Lo llevan al patrimonio mientras terminan de pagar. Si presento la declaración de renta con sanción de extemporaneidad en el mes de octubre, debo pagar intereses. Si salió saldo a pagar, o sea, si le salió saldo a pagar, sí va a pagar intereses por ese valor que tenía a pagar, más la sanción. Por la sanción no le van a cobrar intereses. La declaración de renta la debía presentar en agosto. Por eso, si le, si le salió saldo a pagar, si va a tener que pagar intereses. Si una persona fue contratada en Colombia, pero el trabajo lo realizó en el exterior, acá en Colombia le pagaron la seguridad social, pero en la información exógena no reportó nada a la empresa. Tienen que revisar, revisen el tema de la... Y no ha sido posible comunicarse con la empresa para el certificado de ingresos y retenciones, cómo podría presentar. Ah, ese debe estar extemporánea. Esta exógena debe estar extemporánea. Y no ha sido posible comunicarse con la empresa para la certificación de ingresos y retenciones, cómo podría presentarle la renta, ya que sus consignaciones superó el tope. Pídale los datos a él. Pídale, tuvo que haber firmado un contrato. Pídale ahí sí toca que le eche mano a los ingresos del banco a los a las al movimiento bancario y a reábrale y ármele todo el movimiento de, de la persona el cliente es el que tiene la información aprendas en eso de memoria si no le dieron certificado él ya sabe lo que ganó declaren eso pero no lo dejen vencer porque es muy probable que la empresa está extemporánea. Entonces, una cliente recibió una donación por la madre de una casa. Es una ganancia ocasional. ¿Y cuánto se le puede descontar a esa ganancia? No, si fue una donación que le donaron la casa en vida, o sea, le dijo, mija, ahí le regalo su casa. Eso no es, no es ganancia ocasional. Esa hay una parte que es exenta, ya te digo cuánto. En los regalos, si le regala una casa, hay una parte que es exenta, ya les digo. Yo no me sé los valores. Yo lo tengo todo apuntado. Yo sé que existe, pero entonces ya les digo. Aquí lo tengo en mis presentaciones. Esto es en la tres. El veinte por ciento es renta exenta si le regalan una casa. Y ese 20% no puede exceder de 2,290 VT. No puede exceder de 2,290 VT. Una persona natural que no ha presentado declaración depende de su esposo. una casa en 2022 y la reportada por el 50 y pasa el tope para declarar. No la presentó las fechas que debo hacer. Una persona natural que no ha presentado declaración, depende de su esposo, vendió una casa en 2022. Revise si esa casa tiene más de dos años y la reportaron por el 50 y pasa el tope para declarar y no la presentó en las fechas. ¿Qué debo hacer? Presentarla, pagar la sanción, revisele bien los movimientos de esa persona. Movimiento fiscal, movimiento de, de esa persona y preséntele la declaración. La casa tiene que preguntar si la casa estuvo a nombre de ella, tenía más de dos años de tenerla, en cuánto la vendió, en a la, cuánto era el costo fiscal a 2021, para que le reporte la ganancia ocasional, porque ahí sí puede haber ganancia ocasional, pero revise porque me está diciendo que reportaron por el 50%, entonces. De pronto, la casa la tenía la mitad el esposo, la mitad ella. Entonces, al venderla, miren, ya les voy a explicar, creo que tengo aquí la presentación abierta, preciso quedó acá. Entonces, al venderla, acá está. Listo, precio de venta, costo fiscal, utilidad en venta y el pago del, de la ganancia ocasional en caso de que sea por más de dos. Esto es para una persona que tiene el 100%. Para una persona que tiene el 50%, pues se le dividen todas las cifras en dos. Que si se le debe actualizar... Espera que me perdí acá. Si es la primera vez que una persona declara renta, ¿se debe actualizar el RUT con la responsabilidad de 05? Sí. Se saca un crédito hipotecario para la compra de otro inmueble, pero ese ingreso del crédito solo se reporta por deuda. ¿Y cómo me descuento la retención en la fuente que me quitaron en la notaría? Bueno,. Eh, el crédito hipotecario de otro inmueble. Entonces, el crédito lo lleva al pasivo, el inmueble completo, el valor del costo fiscal del inmueble lo llevas al patrimonio. Se puede descontar la retención que le hicieron en la notaría. Es decir, en el patrimonio de... Eh, en el patrimonio, reportas el valor total del patrimonio menos la deuda y descuenta la retención. Bueno, que dos semanas para que aparezca la información exógena después de que abren por primera vez el RUT. 48 a 72 horas aproximadamente. Bueno, no sabía. Un cliente... Su madre le hereda el 50% de sus bienes, su madre aún no ha fallecido. Sería donación el 20% exento. Tienen que mirar la escritura a ver qué dice, porque la herencia se da solamente con el fallecimiento de alguien. De pronto ya le donó todo en vida, entonces 20%, 10 el impuesto ya. Es correcto, el 20%, pero no puede pasar de 2.290 UTs. Hay un cliente que tenía un CDT por valor de 90 millones. Lo puso a nombre. Un cliente, eh, per, otra vez. Un cliente, su madre, el heredor 50%, listo, ya, ya le dije. Si sí, 20% es exento, pero en la casa, ¿no? Si le deja todo herencia, solo en la, la casa es la que tiene el 20% exento. Hay un cliente que tenía un CDT por 90 millones, los prestó a un familiar y para asegurar el dinero puso a nombre del cliente en escrituras la casa de 450 millones y está en venta ah muy bien hecho aseguro la platica entonces póngale cuidado revisen porque puede ser que simplemente en la casa tenga una hipoteca ya la hipoteca qué quiere decir que la casa de quién es del que figura en las escrituras si hay una hipoteca quiere decir que le está diciendo usted no puede vender sin que me dé mi plata. Sí, o sea, esa es la garantía para esos 90 millones. Entonces, con la hipoteca no hay que hacer nada. Los 90 millones sí es una cuenta por cobrar. Ya, esa es una cuenta por cobrar. O sea, cambia de patrimonio. En vez de tener una inversión en CDT, la pasa a una cuenta por cobrar. Lo de la hipoteca es simplemente una garantía para que no le vendan la casa y no sea que no le paguen. Vamos a tener que dejar aquí porque ya son las nueve y cuarenta. Vamos hasta las diez, listo. Hasta las diez les colaboro porque hay mucha preguntadera hoy. Listo, aquí la cámara. ¿No me ven? Allá. Por acá. Permítame, entonces voy por otro tinto. Si me va a quedar otro rato más. Permítame en un momento.

Listo, por acá otra vez. Es que sin gasolina yo no trabajo. Bueno, que se demora en cargar más o menos tres días la exógena. ¿Ven? Son diferentes. Si ¿sí ve que son diferentes este, tiempos, es para que sepan. Las consignaciones bancarias efectuadas que dieron pie para ser declarante, ¿a qué cédula lo llevo? No, tienen que revisar. La, las consignaciones dieron pie para declarar, pero ¿usted qué va a declarar? Su situación fiscal. Eso es lo que declara el cliente. De pronto algunas fueron ingresos, otras no. O sea, tienen que revisar, es el movimiento del cliente. La exógena demora en cargar una semana. Todos los domingos la Diana ejecuta ese proceso. ¿Ve? Entonces, si no lo hicieron ayer, o sea, si hicieron el RUT eh, el lunes, pues les toca hasta el domingo. No sabía eso. Gracias, gracias. En el reporte de exógena, la empresa reporta cesantías de 2021. Y en el fondo está todo, incluido lo de 2021. En ese caso, se le reporta lo de 2017 a 2020 en una cuenta por cobrar, correcto. Y lo de 2021 en ingresos, correcto. Perfecto. Más entendido para dónde. ¿Dónde reportan los rendimientos por cesantías en las rentas de trabajo? Un día. Con los 44 millones compró otro vehículo. Ah, ok. Entonces cambia un, un, cambia un vehículo por otro. Pero revisa si lo compró por el mismo valor. Un inmueble de 280 millones que solo aparece el esposo en escritura. Un inmueble de 280 millones que solo aparece el esposo en escritura. ¿Se debe declarar todo en cabeza de él? Sí. Sí, solamente tienen que aparecer para poderlo declarar. Declaran los que aparecen en la escritura. Pero en ese caso se acaba de hablar de la persona que dejó de declarar. Si es posible generar la declaración de 2022 y las declaraciones de los años anteriores se pueden presentar después. Vuelvo a leer. Pero en ese caso. En ese caso que acaba de hablar de la persona que dejó de declarar, si ¿sí es posible generar la declaración solo en de 2022, sí. Y las declaraciones de los años anteriores se pueden presentar después, sí. Pero tiene que hacer el borrador de 2021 porque en 2021 le tuvo que haber quedado, tiene que este, liquidar un anticipo para 2022. O, si de pronto le da saldo, yo lo que, lo que, le, lo que le recomiendo es que re haga todas las declaraciones para que lleve el consecutivo de los datos que se tengan que arrastrar de año a año. Porque si tú haces la declaración ahorita de 2022 en el renglón donde dice anticipo por el año grabable anterior o por este año grabable que va a arrastrarte, por lo menos haga la de 2021. Mi madre le aparece en Exógena 2021 la venta de la casa por 69 millones y pasó el tope. Yo no sabía hasta este año me di cuenta, le, le prestó la escritura a mi cuñado. La venta de la casa le prestó la escritura a mi cuñado. Declárele, declárele, declárele a ella lo de ella. Eh, los 69 millones. Se los prestó al cuñado, cuenta por cobrar al cuñado. Lo de ella, o sea, declárele lo de ella, pero declárele, ¿listo? De pronto tenga cero ingresos y solamente sea su casa. Bueno, no sé, me estoy aquí inventando cosas. Un contribuyente le aparece en la exógena una cuenta por cobrar por cesantías para vivienda militar por 56 millones. Él inició su aporte desde 2008, como llevó en el formulario. Cuenta por cobrar de cesantías. Entonces, revísele las cesantías. Eh, las cesantías que tienen el fondo hasta 2016, no las lleve a ningún lado. La de 2017 a 2020 la lleva a una cuenta por cobrar. La de 2021 que le consignaron en 2022 la lleva al ingreso. Un cliente lo requieren por patrimonio en la exógena, lo reporta el banco por la casa de 195 millones, es primera vez y está vencida. Se presenta con sanción y el valor comercial o catastral. No, mira, eh, sí tiene que declarar. Sí tiene que declarar ¿Lo, la situación suya, la fiscal, con sanción. Y con respecto al valor, es que como me preguntan esto en todos los, en todos los, todos los cafés se me preguntan esto, hasta me provoca grabar un video y pasarlo de primeras. Mire, hay cuatro maneras, vuelvo y repito otra vez por enésima vez este mes. La regla general, hay cuatro maneras de, hay cuatro formas de colocarle el valor a, a los inmuebles. Mire, entonces son estas. Son estas formas. Son cuatro alternativas para colocarle el valor a los inmuebles. La primera por el costo de adquisición. La segunda por el costo de adquisición más el factor del artículo 73 que se corresponde al al valor que se ajusta con respecto del índice de precios al consumidor. Entonces, abran el artículo 73, ábranlo, yo no lo voy a abrir acá porque trabajen ustedes y ahí va a aparecer una tabla no me acuerdo si es en el 70 o en el 73 en donde está la tabla no me parece que es el del 70 el del 73 es el factor el del reajuste fiscal que es el 4,67 para este año y el tercero es por el artículo 70 que es donde aparece una tabla y en la tabla ustedes le dan ese valor ubican el valor que se el valor en que se compró el valor ubican el año en el que se compró el inmueble y ahí hay un porcentaje toman el costo de adquisición y lo multiplican por ese valor por ese eh, factor que aparece ahí Y el otro es el autoavalúo o avalúo catastral. Si usted va a tomar entre el costo de adquisición y el autoavalúo, tome usted el más alto de los dos. Mire, tomen eso, un pantallazo, impriman, lo aprendan, se lo llévenlo siempre con ustedes porque siempre me hacen la misma pregunta. Y, y si pudiera todos los días, repetía lo mismo. Por allá en un café, no me acuerdo en qué fecha, hice unos ejemplos, les mostré el artículo y todo y tal y tal y tal, y tal para que busquen ese café. Es que como no me siguen a diario... Si esa cuenta por cobrar que aparece en exógena va en el patrimonio, sí, claro. El apartamento lo sacó con un crédito por medio del leasing. El apartamento se sigue declarando en patrimonio. Depende, hay que mirar. Mira, te voy a dejar esta tarea. ¿Qué tipo de leasing tiene? Si habitacional o financiero. Entonces, por el leasing financiero. Sí, vas a poder declarar el patrimonio, pero por el leasing habitacional creo que no. Solamente en el leasing habitacional te va a servir el valor de los intereses para poderlo deducir. Pero tengo como esos cables trocados, entonces te voy a dejar la tarea que busques esas dos. ¿Qué tipo de leasing tiene entonces? ¿Leasing habitacional o leasing financiero? Uno de los dos. Es el que permite llevar el inmueble como patrimonio y hay otro que no, pero creo que es el financiero el que sí deja y el habitacional el que no deja. Pero tengo cruzados los cables, no me comprometo con esa respuesta para que le des una búsqueda ahí. Yo tenía ese enlace que siempre lo comparto y se me olvidó, se me, se me olvidó donde lo, donde lo tengo. La persona, a la persona que preguntó cuánto se demora la exógena a aparecer cuando se crea el RUT por primera vez, le cuento que yo creé uno el lunes y hoy ya me sale la de 2018. Es cuestión de un, de un par de días más. Gracias. Si ¿Sí ve, son diferentes las opiniones. Profe, en la exógena aparece reportado un concepto de otras retenciones efectuadas por una compra de vehículo. En ese caso, esas retenciones las puedo tomar como una deducción. ¿Y en qué renglón? Aparece reportado un concepto de otras retenciones efectuadas por una compra de un vehículo. Claro, las puede tomar y las puede tomar al finalizar la declaración. Hay una, un renglón donde dice retenciones practicadas. Complemento, son 20 millones que el papá del cliente le prestó en efectivo, pero me dice que no hay soporte y yo le dije que debe tener algo como soporte, pero no quiere que, que las le di, pero él no quiere que lo hagan, que hagan el soporte y que lo tengan. No está con, no está en notaría, pero que lo tengan, que lo tengan ahí. El subsidio familiar ese va en rentas de trabajo, pero réstenlo como exento también, eso no es con esa plata uno no compra patrimonio, eso es para ayuda a los hijos. Cuando el impuesto es cero no genera saldo a pagar, pero presento la declaración extemporánea, se paga la sanción, pero esa no genera intereses, no. Paguen la sanción y ya dormamos en paz. 26 días de extemporaneidad se genera interés. Si sí, salió saldo a pagar, sí, claro, le cobran el mes completo. Para que un cliente se acoja al beneficio de auditoría incrementando en un 75% más, ¿se marca en algún lado el formulario? No, usted solamente reúna los requisitos y ya, no pasa nada. Reúnale los requisitos y ya en seis meses tiene la, seis meses o un año la declaración en firme. Profe, para los que no tenemos TikTok, usted sube eso como Short o a YouTube. De pronto sí, pero yo les digo una cosa, eh, no le tengan miedo a TikTok. Ténganle miedo es a sus hábitos. Eh, no se queden mirando estupideces en TikTok, bobadas. Yo soy, yo soy adicta a TikTok, pero yo entro a mirar lo que a mí me sirve para mi carrera, para mí. Yo entro a TikTok a ver cómo hacen los TikTok los demás para hacer mis TikTok. Yo entro a TikTok para ver ideas. Lo que no me sirve, le voy diciendo, no me interesa y no me dejo invadir. No gasto más de una hora viendo TikTok, sobre todo cuando estoy almorzando. Tal vez me pongo a ver TikTok y los voy marcando, los voy clasificando, pero no me quedo ahí. Entonces ya necesita abre TikTok porque el la profe va a empezar a subir y entonces lo va a subir en todos lados, sí. Pero qué tal un día en TikTok me permitan en, en los, por ejemplo, en los Reels o en los Shorts no dejan todo el tiempo que le deja uno TikTok, TikTok a mí me permite 10 minutos. Entonces, ¿qué tal que yo suba 10 minutos y allá en los otros lados solamente le suba lo, el minuto que le deja uno? El cliente no tiene nada más a nombre que el patrimonio, sino una cuenta por cobrar a la constructora por cuota inicial que le dio un apartamento tiene con, con, con compra-venta. Listo, ¿no? Si tienen que declarar, declaren lo que, lo que es de su cliente, ¿ya? Lo que es. Poquito, mucho, pero el requisito es declarar. Eh, tenemos ahora, échenle cabeza, mire, para los que no quieren en TikTok, el director de la DIAN es TikTokero. Les sube muchas cosas importantes y vayan ustedes oliendo qué es lo que piensa hacer él. Miren, ayer subió uno y está echándole cabeza a cómo ha ido el, a cómo ha ido el, el tema de la. No, no me acuerdo qué fue. Pero bueno, sigan el rastro, porque lo que a mí me huele es que con toda esa gente que va a contratar, que le hizo examen el domingo pasado, va a contratar un montón de gente. ¿Para qué? Para que le siga el rastro a los a todos. Y entonces, mire, mire, pongan cuidado. Van a llegar requerimientos a la lata. Como hablamos acá en Bogotá. Y va a haber mucho trabajo en el tema de requerimientos. Si usted va a estar, le va a llegar sus. Mire, mire todos los casos que han llegado hoy de correos que han llegado que tenían que declarar y no declarar. Y cuántas multas no han tenido que pagar. Ahí está la, la muestra de un botón. ¿Qué se está oliendo, Elsa? Que va a haber mucho trabajo por requerimientos que van a llegar y, y van a llegar los clientes asustados por esos requerimientos. Y a ustedes lo van a mostrar y usted va a quedar peor de, de asustado. ¿Por qué? Usted va a estar peor de asustado. ¿Por qué va a quedar peor de asustado? Porque usted no sabe cómo manejar esos requerimientos. Y por ahí es por donde usted va a tener el cobro de, de, de esos requerimientos. Entre el cliente más asustado esté más está dispuesto a pagar lo que usted le cobre. Pero si usted no tiene el conocimiento, ¿ah? Yo tengo un curso grabado de procedimiento tributario, pero no lo tengo actualizado. Lo único que usted podría hacer es, a la luz del estatuto tributario, ya sea 2000, probablemente sea 2020, 21 y 2022, son los tres estatutos que en estos momentos pueden estarlos utilizando 2020, 21 y 22. Yo necesité me fui allá para la finca de mi amiga y estuve necesitando el estatuto 2020 y lo dejé porque tenía un caso de un requerimiento de una empresa que no declararon en 2020 y ahora sí lo están requiriendo. Y entonces les tocó pagar una platal por eso. Y yo a mí me recomendaron y yo dije: Yo cobro por el solo diagnóstico, cobré 500 mil pesos, solo el diagnóstico. Es decir, yo me senté, hice un cuadro y necesito que me muestren el panorama de 2020, 2021 y 2022 para saber, como lo, lo que yo les digo, cómo deben quedar las declaraciones. Ya presentamos 2020, que era la que había obligación de presentarle el lunes. Ya la presentamos y el cliente me dijo, eh, cuando llegue a Bogotá, reunámonos para que me haga el resto, ¿ya? Porque necesito normalizar mi empresa, porque necesito ponerla a producir. Yo le dije, claro que sí, yo me hago cargo de su tema normativo, tributario, contable, y usted dedíquese a vender. Entonces, eso esa es la experiencia que tengo. Uno. Y llegó otro, tengo dos recomendados y espero que los que me recomienden de aquí en adelante solucionarlos, porque también quiero hacer mi ahorro con esa plata que vaya a cobrar del tema de, de los procedimientos. Entonces, pregunten acá en este número de WhatsApp por el curso de procedimiento tributario. Es de unos como año y medio atrás que lo dictamos con una experta de la DIAN con mucha experiencia en este tema de procedimientos, lo único que usted tiene es que tener los estatutos en la mano para que cuando ella lea la norma ya en el video, usted la mire en el estatuto y revise la diferencia entre un año y otro, no es más. Entonces, ese es, un, ese es un tema que yo les he venido diciendo a los contadores y no necesita ser contador, usted puede ser estudiante de contaduría, pero es vuelvas experto en la norma. Entonces, ahí tienen ese detalle. Sigue temporada de renta, sigue temporada de requerimientos, si se van a acordar de mí, que vamos a tener la preguntadera aquí en estos espacios de todo el tema de procedimientos. Entonces, eso les cuento. Vamos a dejar hasta ahí porque no puedo dedicarles más tiempo hoy. Tengo mucho trabajo, tengo mucho oficio. Entonces, como hoy en miércoles vamos a hacer lo que hice la semana pasada, las, y ojo ahí el máster para que mañana nos reunamos, vamos a hacer, voy a contestar las preguntas que quedaron hoy, las contesto mañana. ¿Listo? Para que los que les quedó algo pendiente, eh, desde de Villa de los Andes, Belén, desde ahí hasta... Alberto Jaime Martínez. Esa la respondo mañana, pero no le voy a dejar comentar porque se me agranda el chico de la preguntadera. Entonces, voy a guardarlos acá en mi archivo de preguntadera de renta pendiente y mañana, vamos, mañana le vamos a dar respuesta. Mañana me, me conecto, pero solamente yo. Me conecto yo y le doy respuesta. ¿Listo? Porque de verdad tengo mucho oficio por hacer. Tengo mucho, mucho oficio. Tengo atrasado mis clases de, del máster. Entonces, bueno, ahí las dejo. Ya las grabé por acá. Este, muchas gracias a todos los que estuvieron hoy eh, reunidos en este espacio maravilloso que amo. 67 usuarios. Wow, felicitaciones a todos porque están concentrados en lo suyo. Entre más usuarios hayan conectados, quiere decir que más están trabajando por sus carreras, más están trabajando por lo de ustedes, por lo que es. Y aprovecho yo a veces con la bladera que les doy, aprovecho a lavarles la mente para que dejemos de pensar con mentes pobres y dejemos dejemos y tengamos claro que esta carrera es una cosa maravillosa a la que usted le puede sacar mucho provecho. Solamente tienes que dejar la pereza, organizar su día a día, escribir sus sueños, trabajar por sus sueños y hacerle el trabajo. ¿Listo? Es que no me contratan porque por mi edad, nada. Es que no me contratan porque no tengo experiencia, nada de eso. Todas esas frases hay que volarlas, hay que mandarlas a volar y, y dejar este, de pensar de esa manera. Ahí es que trabajar sí. Entonces, si usted está dispuesto a trabajar, hágale. Hágale, hágale porque se puede. ¿Listo? Muchas gracias a todos y bueno, Dios me los bendiga. Mañana, no, mañana nos vemos y les termino de responder las preguntas. Dios me los bendiga de verdad. Los quiero mucho. Ustedes son mi fuerza para trabajar. Y ustedes son toda mi pasión y toda mi vida. Dios me los bendiga y nos vemos mañana. Chao, chao. Yo no había ejercido todavía mi carrera. Ya hace, pues hace poco me entregaron la tarjeta profesional y ahora es como un amor que se me despertó por la carrera que no, no había sentido entonces todo eso es muchas eh, pues gracias a usted eh, por ahí también me inscribí en el curso de, de renta a personas naturales porque me ha gustado mucho su forma de enseñar, de explicar y espero poder hacer muchos cursos gratuitos y los que no sean gratuitos también con su merced gracias a Dios como decía Yamile y a usted profe porque la conocí cuando yo hablo con ustedes en las clases, la verdad, profe, a mí antes me daba mucha pereza, mucha jartera, que como fatigada de la contaduría pero le volvió a coger amor gracias a usted, profe. Qué bueno. Eh, nunca me imaginé, yo decía, yo no, no, yo no me veo en la figura de de pronto coger una contabilidad y yo voy a personarme. Y ahorita que lo estoy haciendo, ha sido gracias a usted, profe, porque usted nos ha enseñado mucho y perdí ese miedo. Me falta mucho. Trabajar en mí misma también porque la falta de conocimiento y las inseguridades, hay veces uno está así, ¿no? Ay, será que sí, será que no, pero vamos, ¿sí? nunca me imaginé que este curso fuera a llenarme tanto de mis expectativas, hacerme cambiar la visión, la manera de pensar. Entonces me parece hermoso, me parece muy lindo. Profe, no, antes que nada, darle muchas gracias por la oportunidad. Eh, fue muy bonito haber podido conocerla. Eh, Aprendí demasiado en el curso, ya tengo una visión más clara de cómo abordar un cliente y qué es lo que debo hacer y qué debo trabajar y qué debo tener para poder empezar a ejercer como contadora.